Queridos amigos míos, ¿qué tal? Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias por formar parte de esta estructura que es New York es otra cosa desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. Los saludo a todos con cariño, deferentemente, en interés de que juntos podamos llevar lo mejor de nosotros a lo largo y ancho de lo que es la información. Hoy no tengo un programa preparado como no lo tuve el pasado domingo. Hoy quiero hablar de algo más simple. Quiero hablar del desamor. Quiero hablar de esa parte que hemos perdido. Quiero hablar de cómo nos hemos deshumanizado. De qué manera, de qué forma hemos perdido la razón en tiempo de tecnología. Yo me pregunto. Permítanme, déjenme bajar esto un poco. Yo me pregunto, y no dejo de preguntarme cada segundo, cada momento, ¿qué nos pasa? ¿Por qué hemos cambiado tanto? ¿Por qué ese afán desmedido solamente de dinero? No tenemos un solo rasgo de sentimiento. Nos llenamos de odio, nos llenamos de una amargura extraña. Ayer pasó un acontecimiento en Moca que envuelve a una de las últimas grandes lumbreras, a pesar de que era una mujer de edad. Pero fue esta mujer una mega figura de la literatura, de la poesía, amiga de grandes filósofos, compañera de grandes personalidades, desde don Pablo Neruda hasta Mario Vargas Llosa, pasando por Guayasamín, cruzando por el profesor Juan Bosch, admirada, querida, seguida, pero con una soledad terrible, con una depresión terrible que la llevó al suicidio ayer. Ligia Minaya Beliar. Hace unos días yo escribía aquí un artículo en el cual resalto las cualidades de mi amigo Carlos Estrella Rosario. Carlos se convirtió de la noche a la mañana en el escribano del pueblo y todos los días nos manda a los mocanos y amigos de los mocanos sus notas traídas del tiempo para refrescar la memoria de los que un día salimos o de los que aún permanecen y de los que siguen en el pueblo de Moca. Escribí el artículo señalando el reconocimiento que los mocanos de Santo Domingo le van a tributar, no sé si todavía eso sigue en pie, a Carlos Estrella, y luego alguien me corrigió porque no lo mencioné en el artículo, que también a J.M. Hidalgo. Después que escribí el artículo, doña Ligia, en el privado, me mandó una nota donde me decía, qué bueno que siga tomando en cuenta a los mocanos que valen. Gracias por el apoyo que le acabas de dar a Carlos Estrella en tu artículo. Me gustó porque eso refresca y ayuda
y motiva. Yo no capté el mensaje. Me escribía, la seguía, la buscaba en el periódico. Algunas veces compartía sus notas aquí en la Casa de las Amazonas. Ella era parte de las Amazonas también. Cuando yo anuncié que abandonaba mis denuncias por internet y que me quería retirar un poco del periodismo y que me quería retirar de todo y que había perdido la fe en la República Dominicana, Ligia me escribe de nuevo en privado y me dice: tú no puedes tomar una decisión drástica que le quite a la República Dominicana una de las voces más creíbles y más respetadas dentro de lo poco que queda del periodismo. Y más adelante me decía: recuerda, Bolívar, que tú no te gobiernas y ya no eres dueño de ti mismo. Tú eres una propiedad de la dominicanidad y de las pocas cosas que le quedan para que denuncien con firmeza los males del país. Olvídate de abandonarme, decía Ligia. Tampoco le tomé la palabra. Me retiré, y ustedes lo han notado, en mis últimos 2 meses o 3, lo que estoy poniendo son cosas que nada tienen que ver en su mayoría con la República Dominicana, como solía hacerlo hace meses atrás. Yo manejo mucha información de todos los calibres, desde el barrio más humilde de mi patria hasta el más encumbrado escenario de la realeza inglesa. Mucha información. Pero yo decidí aislarme de la República Dominicana. Ayer, cuando dictaba el seminario al Colegio Dominicano de Periodistas de Nueva York, después de 20 largos años de batalla, de pleitos, dimes y diretes con los muchachos, al final, y yo lo compartí con ustedes, fumamos la pipa de la paz. Y cuando estaba hablando con los muchachos, mi teléfono suena. Era una nota de Tony Genao a mi teléfono informándome que Ligia se había suicidado. Me impactó. No perdí la compostura en el seminario y continué hablando con los muchachos y explicándole. Pero entre las explicaciones me cruzaba por la cabeza cuántas cosas ustedes pueden imaginarse. Cuando salí, no dije nada. Fui a la 34 porque quería entrar a Esbarro a comer algo que me apetecía. Y continué revisando. Yo le doy mucha credibilidad a las notas que me manda Tony, porque Tony es una especie de clon mío. Fui quien lo llevó de la mano cuando él comenzaba. Le tendí la mano y es como una especie de copia, como una especie de espejo de mi propio trabajo de prensa en el tiempo. Pero no conforme, viajé a la página de Santiago Russo, una página que, aunque yo no soy administrador, religiosamente la visito día por día, horas por hora. Estoy muy pendiente de lo que dice Santiago, porque Santiago es un enfermo como yo de lo que pasa en Moca. Y ahí me remacha la noticia de la muerte de Ligia. Todavía no quiero creerlo. Voy a Miami, me instalo en Moca Mía, de Félix Pichardo. Y Félix vuelve y reafirma lo que ya me había dicho Tony, me había confirmado Santiago Russo y me había terminado de aclarar Félix Pichardo.
como viajé a Manhattan en tren, en el trayecto a mi casa, reviso la página de Dani Rojas, que es donde yo ya recojo todo el sentir del pueblo, porque Dani está muy pendiente a lo que pasa en la actualidad de Moca. Santiago está en búsqueda de cosas pasadas y de cosas que pasan, y mantiene una línea muy, muy firme. En cambio, Dani es más una ensalada de información, en su mayoría, de lo que va pasando minuto a minuto en Moca. Dani me reconfirma con una foto. Solamente me quedaba Diario Libre, porque ahí está Linche Tejada. Y ella era parte de esa estructura, de esa plantilla. La nota estaba en primera plana, entonces dije, wow, ¿qué pasó aquí? Venía en el tren, maquinando, buscando información, ¿qué pasó? Inteligente, hábil, sagaz, periodista de primer orden, creativa, única. Cuando llegué a la casa, cansado, me baño, pico algo y hago un chat con una amiga mocana, cercana, y me dice, bueno, hay varias versiones. Una versión dice que se envenenó, otra versión dice que se ahorcó. Hay desinformación, me decía esa amiga. Y comencé a hablar con ella. Hasta que nos despedimos, pero yo daba vuelta y vuelta en la cama, tratando de encontrar qué pasó por la cabeza de Ligia. ¿Qué pasó por la cabeza de Ligia? Todavía esta mañana estaba indeciso si debía hacer esto que estoy haciendo ahora con ustedes o si debía no salir al aire. Yo he vivido en carne propia muy cerca lo que es la depresión. Lo viví con mi hermana Elsa, con un cáncer fulminante. Se aisló, se fue del mundo. Elsa lo había dado todo por Moca. Se había entregado hasta que llegó a Nueva York y se fue desgastando por el cáncer. Viví la amargura triple de ver a mi hermana descender de aquella mujer alegre y dinámica en un guiñapo humano. La vi consumirse y muy pocos llegar a su lecho de enferma. Murió triste y sola, con una depresión terrible. He visto hermanos y gente que son muy mía, arropadas por la depresión y la soledad. Hace unos meses, yo saqué valor de donde no tenía y le pedí a Máximo Padilla que me llevara al hospital donde se encontraba interno un viejo y caro amigo de Disraeli Guillén. Yo no quería ver a Disraeli porque ya había pasado por el trauma de mi hermana, pero viví y hablé muchas veces con Disraeli sus penas. Y cuando fui con Máximo Padilla, donde se encontraba interno, yo no pude aguantar un minuto en la sala, en el cuarto donde estaba Disraeli Guillén, porque un hombre de 6 pies y tantas pulgadas había descendido
al tamaño de un muchacho de 4 o 3 pies. Aquel hombre altísimo, sumamente inteligente. Yo lo vi en una cama indefenso. Salgo y lloro en el hospital donde lo tenían. Máximo llamó a una enfermera, me trajeron un poco de agua. Y yo le preguntaba a Máximo Padilla, ¿cuántas personas han venido a ver a Disraeli? Yo sabía porque había hablado con él y él era parte de la estructura de la federación y escribía, antes de yo hacer el cambio, Martillo y Clavo, le escribía para Martillo y Clavo. En su sano juicio recuerdo que me dijo, lo más terrible de todo esto es que te va quedando solo y nadie sabe de ti ni se preocupa por ti. La tristeza, la soledad y la depresión aceleraron también la muerte de una de las mentes más brillantes que después de Rafael Herrera había dado al periodismo dominicano y había robustecido lo poco que quedaba del periodismo en Nueva York. Cuando se fue a la funeraria a despedir aquel cuerpo inerte de Disraeli, yo pedí a Máximo Padilla, que tenía el control del programa que se había preparado, que me diera 5 minutos que me tocaban como presidente de la Federación de Periodistas Digitales y por ser amigo muy directo de Disraeli. Máximo me pidió que hablara con la esposa y con la hija que había llegado, creo que de Alemania. Todavía conservo una carta que ella me mandó después de lo que yo dije en aquel funeral. Recuerdo que fui duramente crítico con los compañeros y saqué de donde no había, hasta el extremo que me viré al cadáver de Disraeli y también lo insulté a él por no haber tenido el valor de decir las cosas sabiéndose solo y deprimido y sabiendo que la muerte viajaba tras de él. Yo he vendido en 45 años de historia una imagen de ser un hombre extremadamente rudo en cuanto a periodismo se refiere. La gente que no entiende lo que es el teatro desconoce que a veces uno coge caretas para presentarse ante el público. Pero no sabe qué hay detrás de esa máscara que te hace ver inaccesible, que te hace ver impenetrable. La gente no sabe lo que hay detrás de eso. Por eso yo cuando se me critica le digo a los amigos que me dicen, fulano, te criticaron en tal sitio, le digo, pregúntele a esa persona que me critica si alguna vez se sentó conmigo a tomarse una taza de café que tarda 10 minutos en acabarse cuando se toma con la sutileza que amerita que se tome un café. Si te dice que no, que nunca se tomó una taza conmigo de café, entonces no me conoce. Ustedes, si son miles, no saben muchas veces por la que yo paso en mi intimidad secreta. Sin embargo, yo trato de no demostrar mis tristezas y he aprendido a navegar con ellas. Por eso ustedes me ven que salgo el museo, las calles de Nueva York, los trenes, los buses, el carro. Trato de no quedarme en un círculo, en un cuarto, en cuatro paredes, en un estudio lleno de libros con Charlie. Salgo, camino, miro, tomo fotos para que no me abrume la soledad.
¿De qué vale tenerlo todo? Una buena casa, muchos libros, un par de pesos, un pasaporte americano, 160 países abiertos, relaciones a nivel mundial, cuando en mi corazón no tengo un amigo sincero, no tengo una persona en quien descargar mis penas y que me escuche y me aconseje. Mucha capacidad, muchos libros, mucha historia, muchos conocimientos, pero en mi corazón, ¿qué? Una trinchera de espinas que nadie viene a sacarlas. El ego, el odio, la fanfarronería que nos mata. Ayer, cuando recibía la nota de Tony y reconfirmaba con Dani Rojas y reafirmaba la confirmación de la muerte de Ligia Minaya, me llegó a la mente otro personaje abandonado, solo, triste, depresivo hasta lo último y encima de eso olvidado por el pueblo que él más hizo, que fue Moca. Y a la hora de su muerte no habían 1,000 personas. Cuando el tipo lo dio todo, me refiero a Pantaleón Salcedo Guava, Pilo Salcedo. Enfermo, muy pocos llegaron a donde Pilo. Pero no conforme con la muerte de Pilo, ayer con la muerte de Ligia Minaya, también me llega a la mente otro gigante de mi pueblo. Olvidado. Muy pocos iban a visitarlo. Y muy pocos van hoy a visitar a la viuda, que lo dio todo también, que luchó con su hombre por el honor de su pueblo, por el honor de su patria, que se dedicó a cuidarlo y a cuidar a Moca, pero que muy pocos valoran el esfuerzo de esa mujer, como olvidaron el esfuerzo del gigante llamado Rubén Lulo Yite. Y yo me pregunto, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos hemos insensibilizado de esa forma? ¿Qué sucede? Un jodido celular no puede hacer de nosotros piedras, piedras. Es esto lo que acabó con la humanidad. Esto, la computadora, el echavainismo. No tenemos tiempo para los amigos. No sabemos leer entre líneas las palabras de tristeza que nos mandan los amigos a veces por el internet. Por eso mi afán de que lean, lean, lean. Cambiemos la temática de nada más violencia, 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 violencia. Es una pena. Es una pena que calcome el corazón ver de qué forma la República Dominicana se ha convertido en una carnicería 24/7, 365. Usted llama por teléfono a Santo Domingo. ¿Cómo está todo? Ah, no, matan a fulano. Hay 2 muertos. Fulano se está muriendo. Le quitaron un brazo a fulano. Le dieron 2 tiros a fulano. Matan a cualquiera y lo primero que hacen es comenzar a tomar fotografía para subirla al internet. Y no piensan en la sensibilidad de millones de gente que se lo está llevando el diablo porque la soledad lo está matando. Porque la tristeza lo está matando.
Porque la depresión se lo está comiendo vivo. Porque no hay un amigo sincero. Porque no hay con quien hablar. Porque ya no hay confianza en nadie. Yo que apenas duermo 4 horas diario. Yo me acuesto a la 1 de la mañana y despierto a las 5 de la mañana día por día, día por día, día por día. Y lo primero que hago es buscar una canción bonita, un pensamiento bonito, un mensaje bonito y bombardear a mis amazonas la mayor cantidad que pueda. La primera hora, sin levantarme, a cepillarme, a bañarme, a tomarme un café, la primera hora de 5 a 6 de la mañana son para mis muchachas, para mis amistades del muro. Van las flores, van las canciones, van los poemas, van los mensajes, van las tarjetas, va el buenos días, va el cómo está. En mi muro, que yo tengo miles de seguidores, tengo muchas personas enfermas, enfermas de cáncer, problemas de tristeza, problemas de soledad, problemas con la familia, problemas de desamor. Entonces yo trato de arroparme de mis problemas, no transferirle mis penas a los demás, sino tratar de que se levanten. Y cuando viene el replay de ustedes, con el gracia, el mensajito, la cosa, también yo, si vengo triste en el día, me levanto. Observen que lo primero que hago es tratar de poner un mensaje no violento. Y trato de que durante el día, con el celular que voy caminando, yo trabajo desde mi casa. Y yo trabajo con 5 computadores enfrente. De los 5 computadores, hay 3 que son de empresas comerciales que le hago relaciones públicas desde mi casa. Y un tercer computador, que es el computador de la Casa de las Amazonas. Cuando estoy mandando una cosa que se está enviando automáticamente, tengo que esperar, entonces tomo ese tiempo para ponerle palabras, pensamientos, crear cosas, una rosa, una flor, un colibrí, lo que sea. Pero mantenerle a ustedes con la mente, y esa es la misión. ¿Y usted por qué no puede hacer eso? Hay una amiga que está en Boston, yo la llamo. Hay un amigo que está en Alemania, yo lo llamo. Hay un amigo que está en Francia, yo lo llamo. ¡Ey, loco! ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está la cosa? Yo tengo una cantidad enorme de viejos periodistas que pasan los 80 años en la Federación. Y yo por lo menos una vez a la semana, ese grupo de viejos ya octogenarios, yo lo llamo, papá, ¿cómo está todo? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu salud? Ustedes no tienen idea lo que eso vale. No tienen idea de lo que eso logra. De lo que eso logra. Con la muerte de Ligia, me pregunto, ¿y cuántos poetas más estarán en esas mismas circunstancias? ¿Cuántos? Y a ti te pregunto, a ti que me sigue ahora, ¿cuántos amigos tiene? ¿Y a cuánto lo ha tomado en cuenta en esta semana? ¿Cuántos? ¿Qué sabe de tu familia enferma? ¿Qué sabes? ¿Lo llamaste? No es que le mande $100 o que le mande 50. Es que te deje sentir, que le dé el calor humano que el otro necesita. Cuando a mí se me habla de que Balaguer era un hijo de puta, Balaguer era un asesino, Balaguer esto, yo pregunto, ¿y usted conoció al Balaguer detrás del palacio? El Balaguer que yo conocí en pijama, en camisillas, en pantaloncitos cortos, en chancletas. El Balaguer juguetón con los perros. ¿Usted conoció a ese Balaguer? El Balaguer humano.
El Balaguer que era débil con sus hermanas. El Balaguer amigo de los amigos. Usted conoció el Balaguer que le decía a Jacinta la enana, todo el que está afuera esperando me comió. Usted sabía que en la casa del presidente Balaguer todos los días se cocinaba un saco de arroz y medio saco de habichuela para el que estaba esperándolo a él afuera. Eran dos personalidades, el hombre público político y el hombre humano detrás del terreno. ¿Usted conoció esa figura? Muy pocos conocen ese Balaguer. Muy pocos conocen ese Balaguer. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la situación que tenemos que encontrarnos? Encontrarnos con nosotros, dejar el celular, dejar la computadora, pensar un poco más en el humanismo. No seguir dándole la razón a Albert Einstein cuando decía que a medida que creciera la tecnología, iba a crecer un banco de borregos tarados. Y ahí nos encontramos hoy. Un banco de borregos tarados es lo que somos. Por Dios. Pensemos un poco más. ¿Qué estamos aportando a los amigos, a la familia, al compañero? La tecnología no es más que parte de un plan para deshumanizarnos. Sigamos en la tecnología, pero visitemos al amigo sin el teléfono. Vayamos al parque, invitemos al amigo. Vayamos al museo, invitemos al amigo. Caminemos con el amigo. Llamemos al amigo. No hay que tener dinero en estos tiempos. Usted manda una tarjetita postal por internet y el amigo se lo va a agradecer. Usted le manda una rosa, el amigo se lo va a agradecer. Usted le manda un mensajito. Hola, Joanna, ¿cómo te sientes? Hola, Santiago, ¿cómo está? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te va el día? Eso no cuesta nada. Y le está diciendo a ese amigo, a esa amiga, que tú estás pensando en ese momento en él. Lo está valorando. Rafael Herrera decía siempre, cuando íbamos a su despacho en el Listín Diario, que había tres cosas que le gustaba al ser humano. Verse en televisión, escucharse por radio y leerse en un periódico. Que eso lo motivaba y lo hacía importante. Pero que lo más importante de todo era sentirse tomado en cuenta. El presidente Balaguer, en su poema Elegías a mis 80 años, solo, abandonado y triste, porque había perdido el poder, estaba muy enfermo, con una flebitis terrible, con la ceguera que, bueno. Y en ese poema Balaguer, en una parte dice, sobre mi cabeza cana se acumula mucha nieve, se siente la noche breve y lóbrega la mañana. Tengo amigos en mi lista, viajeros del mismo tren que han quedado en el andén de una estación imprevista. Jesús, el más noble de los seres humanos, buscó 12 amigos. Él lo buscó. Fue por ellos. Le dio poder. Le dio fama. Le dio nombre. Le dio pueblo. Sin embargo, a la hora de la verdad, de paso al Gólgota,
esos 12 amigos, 11 de ellos, se le perdieron a Jesús y a su pueblo. Y todavía hay gente de esas que andamos buscando. Y solamente uno, Juan el menor, que era su hermano carnal, estuvo presente. Y de ahí el madre hay tu hijo, hijo hay tu madre. Esa fue una de las veces. Pero hubo otra antes del Gólgota, que es cuando Jesús se va al monte del Germón a orar, a hablar con su Padre, cuando se convierte en divinidad y cuando retorna. Sus amigos están durmiendo porque no tuvieron siquiera la gallardía de esperar al Maestro. Y Jesús también muere triste y solo. Y lo demuestra en su frase épica. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Moca pierde en Ligia Minaya a una de sus grandes figuras. Y se suma al vacío que nos deja Rubén Lulo, Pilo Salcedo, Altayán Pérez Méndez. Víctor Lulo Guzmán y muchos. Pero también se suma al vacío que nos deja un Freddy Veras Goico, que murió prácticamente solo, abandonado. Jackie. Claudio Camaño. Piense, mire a los lados, mire a sus hijos, mire a sus hermanos, mire a su madre, mire hacia atrás. Piense si lo estamos haciendo bien, si vale la pena seguir siendo verdugos y aliados de la soledad y contribuyendo a que la depresión siga creciendo porque no somos capaces de hacer una llamada de teléfono, de mandar un mensaje por teléfono, de mandar un mensaje por internet, de seleccionar tarjetas bonitas para acompañar un mensaje corto. No mande dinero, que eso es transitorio. Saquemos esa gula de la cabeza del ser humano y sensibilicémoslo, traigámoslo al presente, pero dándole lo que nos enseñaron los viejos: amor, cariño, ternura, afecto, apoyo. Olvídese de los demás. Haga su parte, porque el grupo suyo no es el mío. Y el grupo mío no es el de Wellington Durán. No es el de Pilar Pichardo. No es el de Héctor Ortiz. Yo tengo mi grupo, tú tienes tu grupo, ellos tienen su grupo. El grupo de nosotros, valorémoslo. Evaluémoslo. Vamos a importantizar la gente que nos bordea. Yo tengo 10 años en el internet, en esta plataforma. Y en 10 años son muy pocos los que se han quedado, que yo no lo valoro. Cuando no es la fotografía, la tarjeta, todos han salido en mi muro. Todos. Y si no todos, son muy pocos los que se han quedado. Porque cuando entra gente nueva, yo le abro un folder nuevo y le pongo la fecha para saber quién me falta y quién no me falta, quién entró y quién salió. He llegado al extremo que ni siquiera los que mueren de mi muro los saco del muro.
Yo le pregunto, ¿a cuántos de los suyos usted valora? Sí, es verdad que Facebook nos da una lista de cumpleaños día por día. ¿Qué yo hice? Que yo busqué la lista de los 12 años y la traje a mis máquinas. Y la tengo en un folder que se llama Cumpleaños Casa de las Amazonas. Por meses. Yo no tengo que esperar que YouTube o Google me digan quién cumple año hoy o quién va a cumplir año mañana o pasado. Porque ya yo lo tengo. Y me adelanto con la tarjeta y me adelanto con esto. Porque todo depende de un jodido teléfono. Si le quitan el celular se ponen locos. Si se cae Twitter se ponen locos. Si se cae Instagram se ponen locos. Si se cae el jodido WhatsApp, que no saben que es una trampa, se ponen locos. La vida. Amado Nervo, una de las grandes glorias de la literatura pasada, habla mucho sobre la muerte y habla mucho sobre la soledad. René del Risco y Bermúdez, poeta dominicano, tiene una elegía a la muerte que canta Sonia Silvestre, y yo le invito a que ustedes busquen esa canción. Se llama Así tan sencillamente. Así tan sencillamente, así se muere la gente. Todo lo que era mío no tiene nombre, no tiene dueño. Medite. Hágase protagonista de su muro, que en su muro hay muchos amigos. En su muro hay mucha gente pasando tristeza y soledad. Mucha gente que están enfermas porque no tienen quien le llame, porque no tienen quien le tome en cuenta, porque no tienen con quien hablar, porque no tienen a quien abrazar. Hágase protagonista de su grupo. Valore a su grupo. Dele importancia a sus seguidores. Y ustedes, seguidores, denle importancia a su líder. No podemos seguir con el afán de a mí que me importa, porque vamos a seguir con esa política extraña, perdiendo a figuras como Ligia Minaya, perdiendo a figuras importantes. Lo dejo ahí. Gracias. Gracias a todos. Sé que son muchos. No voy a mencionar a nadie para no hacer que se pierda la esencia del mensaje que hemos hablado hoy. Gracias. Buenas tardes. Feliz resto del domingo. Recuérdense, amor con amor se paga. Hasta la vista.